Qué cosa rica, ¿no? ¡Ah! ¡Claro! Y como tú siempre tienes hambre. A ver, a ver. Lo que pasa es que yo no reniego la comida. Oh, pues, ¿qué vas a renegar? Y tampoco me voy a olvidar que cualquier plato, siempre y cuando esté lleno, es tu preferido. Y que sea gratis. Sí. Aunque esto parece comida de la cárcel. ¡Cárcel! ¡Ahora que me acuerdo! Necesito unos requisitos para que podamos ser aprobados como cooperativa. ¿En serio? Sí. ¿Requisitos? Sí, unos requisitos. ¿Otra vez requisitos? Sí, así. Oye, sí que viven fregando. Todos los días piden requisitos. ¿Y ahora qué te pidieron? Rescatar de la calle unos muchachos problemas. ¿Muchachos problemas? Sí. ¡Ey, ay, ve! Entonces, lo que te decía es que yo fui una chica problema. Hablo de chicos problemas, mamacita santa. Pero si hablamos de chicos problemas, yo también me apunto a la lista, compañero, porque tuve algunos problemitas cuando era chamo. Si tú eres chico problema y tú chico problema, ¿yo qué le diré? Yo crecí en un bote. De basura, ¿verdad? Porque llega. ¡Cállate! Mira, mira. No me refiero a un bote. En las orejas. No me refiero a esa clase de bote. Entonces, a un bote porque mi papá era pescador, recién me entero. Con razón tenías nariz de aleta de tiburón. ¿Y si te decía que nacía un nido? Tenías aleta de tiburón con nido. Qué pena. Me dan mucha pena porque me he dado cuenta que ustedes han tenido bastantes problemas en su infancia y su adolescencia. En cambio, yo no. Yo siempre he sido una mujer normal. ¿Normal? O sea, a ver, ¿cómo? Ajá. Define, por favor. O sea, normal. Sin problemas de conducta y sin problemas de aprovechamiento. Bueno, pues él ha tenido muy buen aprovechamiento. ¿Tú? 20 sobre 20, pues siempre se aprovecha de mí. ¡Ah! ¡No, mamá está santa! Esos criterios, o sea, me extraña. Viniendo de una mujer de edad que lance esos criterios de un chamo inmaduro. Claro, yo creo que usted ya está madura y para que converse con nosotros, ¿por qué no? O sea, ajá, porque ya mismo te pudes. No, no, o sea, ya hablan en serio, no, 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 no le digamos viejita, pero tiene su edad. O sea, ya, pero tiene ¿a quién te refieres? No, mamacita santa, santa, que esos caminos que usted dice, esos son utópicos, porque la verdad es cuando uno anda solo, cuidado, cuidado, Polito, cuando uno anda solo debajo de un puente, aguantando el frío, luego chapudito, chapudito, andamos aguantando el sol. Uh-huh. Todo eso, la tristeza cuando no hay un pana, un cuate que te extienda la mano y estás solo al final del túnel. Pero ahí estoy yo, mi loco. Jamás, loco, por ir otra vez te llamé. ¿Qué pasa? ¿Qué estabas? ¿Qué estoy ocupado. ¿Ah? ¿Sí es fea la vida, sí o no? ¿Está dura la calle o no, don Dai? Bueno, es verdad, es verdad. Miren que yo me he gastado tacos caminando de esquina en esquina para conseguir clientes. Pero, ¿cómo se explica eso de clientes? O sea, acuérdense que yo vendía maquillaje de puerta en puerta. Ay, quiero un labial, quiero un maquillaje. Acuérdense, yo les conté. Sí, sí, sí. Otra vez. ¿Ya no les contó? No. No. O sea, a mí sí me contó. O sea, es verdad. O sea, créanle, por favor. Eso sí, ella no puede estar mintiendo porque está mi dignidad en el asunto, ¿no? Ella sí lo dijo, ella sí lo dijo. Eso le cree. ¿Saben qué? Yo creo que ustedes son las personas idóneas. Necesito hacer una rehabilitación social y ustedes me ayudarían mucho a rehabilitar a estos chicos problemas. ¿Qué les parece? Oye, ¿y? ¿Dónde se fueron? ¡Mío! Por favor, quiero que te inspires en esta cuestión, porque lo que vemos aquí no es únicamente una terraza. Entonces, futuramente hablando, va a ser aquí el gimnasio predilecto de nuestro barrio, porque más allá de que tiene un espacio bonito y la vista tiene la aurora y el vientecito que vamos a ahorrar en aire acondicionado, compañero, y aquí va a ser el nuevo gimnasio Gyms Marcelos. Papi, ¿y dónde hay también? Ay, te meto, ñañito, pero un poco para hacer aerodinámica. Bueno, tienes razón, Milón, pero comencemos. Exactamente, comencemos. Por ejemplo, estas de aquí, yo tengo pensado hacer una litera. ¿Para sacarlo? Para el cuarto de microgym de tu hermano. Ah, claro, ya. Exactamente, vea. Y estos colorcitos de acá, tarrositas, te puedo llevar a ti para que te hagas un peinado bonito para algún show. Ya, ok. Y los girasoles me dejas acá para hacerme una permanente tipo Yalilé. Mira, Milón. Una pregunta que no me encaja.
¿Y tú crees que funcione esto de lo del gym? Años y años he venido analizando cada cuestión aquí, compañero. Que la administración, que el marketing, que las pesas, que el sudor, compañero. Todos los gimnasios cobran carísimo. Y yo voy a dar acá, aparte de dar un precio bajo, voy a dar una promoción. Ah, eso quiere decir que tú pagas tu cuota y vas a recibir un premio. ¿Y el premio cuál va a ser? Un batido de proteína, pero con mi leche. ¿Leche la? De la vaca esa de toro, que ya viene de Tulcán, importado un toro Brahma, que es medio como camello. ¡Oye, bacanísimo, pedales! Oye, Milón, y aprovechando que ya tenemos a Ignacio, pílate para que me entrene, porque necesito un personal trainer. ¿Tú quieres que yo sea tu personal trainer? Sí. ¡Ya! ¡O sea, Toc! Ya, para que me acuerdes, porque eres mi mejor pana. ¿Sabes qué? Ayúdame a armar, ¿ya? ¿A qué? A armar. ¿Y no vamos a entrenar primero? Armar las pesas y de ahí entrenamos, pues, compañero. Ah, ok. Dale, yo te ayudo. Por favor, sácame, despacio, el cosito. Yo te ayudo, amiga. Pulido. Dime, te ayudo. Pulido, aguanta. Suavecito. Vamos aguantándole para allá. Tranquilo, tranquilo. Aquí no. Yo soy tu personal trainer. Yo también puedo cargar cuchillo a mano. ¡Suelta! ¡Oye, Milo! ¿Qué te pasó? Se me cayó encima de la muñeca. Se me acabó de quebrar la mano. ¡Ay, ay, ay! ¡Chuta! ¿Y ahora quién me entrena, Milo? Yo qué sé, no me mira. ¡Basura! ¿Qué pasó que no llegan? Sí, todavía no llegan. Mira, a mí me parece una falta de respeto. Eso es impuntualidad. A ver, Estrellita, tranquilízate. Por algo son chicos problemas. Eso mismo quería hablar contigo. ¿Qué se supone que vamos a hacer con estos chicos? Mira, lo que tenemos que hacer es apoyarlos, ayudarlos a que tengan una vida, un camino, encuentren la luz. Y si no entienden, les entramos a garrote. Cierto, estamos en horarios familiares. No, hay que apoyarlos y que tengan una meta, una profesión. Y por eso, ¿qué profesión más hermosa que manejar un taxi? ¡Don Tony! ¡Afuera! ¡Están unos muchachos así con pinta de sospechosos! ¡Ay, tu lengua! Es verdad, John Eric, no tienes que prejuzgar a la gente antes de conocerla. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Cambió el cementerio. ¡Uy! ¿Ustedes son? Nosotros somos. Él es, ella es, tú eres, todos somos. ¡Se lo sabe! ¡Se lo sabe! ¡Se lo sabe! No come. ¡Ay, ustedes son animalistas! Por lo del perro. Esa me llegó. Esa vaina, mira. Yo a ti se la... No, bueno, en todo caso, me presento. Yo soy Estrellita. Estrellita, ¿con quién se estrella? Ya, pues, hagamos la vuelta de una sola vez. Ya, pues, dale. ¿La vuelta? ¡Yo me la doy solita! Mira. ¡Ay, qué lindo! Gordito, ven acá, mira. Los chicos me dijeron, ya, pues, para hacerte la vuelta. Y ve, yo me la di solita. Muchachos, bueno, yo soy Tony Bola, el dueño del Común Amarillo. Bienvenidos. Sí. Yo soy la esposa de don Tony Bola. Bienvenidos y siéntanse como en su casa. Ya, pues, una vez invita a los panas. ¡Ya, me una! ¡Ya, dijeron algo de gorda, que fue a mí. Me imagino, porque yo soy hombre. Oye, si a este también le hacemos la vuelta de una vez. ¡Una, dos, tres, cuatro, cinco, No, muchachos, yo ahorita no estoy para dar vueltas y esas cosas. Yo estoy aquí para enseñarles a ustedes a ser personas de bien. Ay, sí. Nosotros estamos encantados de ayudarlos, de reinsentarlos a la sociedad. Exacto. Y de que ustedes sean personas de bien. Así como nosotros. Bueno, a ver, ¿qué tiene de chistoso lo que está diciendo ella? Así es. No lo quieren hacer, ¿no? Pues bien, si no lo quieren hacer, lo van a entender al braveo, ¿sí o no? De acuerdo.
¿Cuál es la que monta, ¿eh? No, ¡Cuidado! ¡Eres que pegar, yo no! ¡Yo le dije! ¡Esos muchachos son malcriados! ¡Y no me hicieron caso! ¡Ay, nos salvamos, ¿verdad? Sí, esos muchachos son peligrosísimos. ¡Demasiado peligrosos! ¡Pero qué te ¿Qué pasó? No, nada, nada, nada. ¿Sabes cuál es el más peligroso? ¿Cuál? El flaquito. ¡Ah, que subió el baño! ¡No! ¡Ese fue el que incendió el taller! ¡El taller incendió mi taller! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Tranquilo, tranquilo. Yo tengo la solución. ¿En serio? ¿Cuál? Espérate, espérese, don Tony. Déjenmelos a mí, que yo los enderezo. Porque nadie se mete con Selva de la Selva. Ah, mira, mira, ¿qué siente usted media pasguatona? ¡Usted no es dura! Sí, parece que estás hecha de fómix. Ajá. ¡Tatane! ¿Usted ha escuchado el arroz quebrado? Sí. Yo no. Permiso. No entendí. Yo tampoco. Pero bueno, espero que ella nos salve. ¿Y este man quién es? Se nos adelantó Halloween, Colorado. ¡Buena, buena, buena! ¡Mira qué morado, vamos! ¡Son majaderos y malcriados! ¡Me hace zapito! ¡Sí, zapito! ¡Así! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Tres, cuatro! ¡Están sordos! ¡Sale! ¿Sabes qué, Selvita? Estos muchachos no tienen ni la mínima intención de hacerte caso. Es que yo pensé que ya poniéndome el uniforme ya bastaba. ¡Yo también! A ver, jóvenes, por favor, mesura. Mesura. Quiero que sepan que en este momento ustedes van a coger una escoba y un trapeador porque van a lavar toditito el combo porque ustedes están castigados. ¿Qué tal? ¡Así es! ¡Ah, sí! Y yo creo, señorita, que tenemos que recurrir a nuestra arma secreta. ¿Cuál? ¡El drama! ¡Emilio, por favor, hagan caso! ¡No sea malicia! Tranquilos, tranquilos. Que yo estos los enderezo, así me deje llevar Selva. Bueno, una vez anda cambiándote el nombre de registro civil, porque ellos no van a hacer caso nunca. Mira lo que hay malo que tiene. ¡Cuatro premios de carne, añito! ¡Tres manjuares de puro fierro y cuatro boyas! ¡Milo! ¡Exactamente! ¡Milo! ¡Ya, hasta luego, vea, compadre! ¡Milo, bájale! ¡Ya! ¡Ay, añito, por amor de Dios, tanto te relajas! ¿Cómo vamos esas nachas? ¡Milo! ¿Qué pasa? ¿Quién es él? No, es el vecino zombie. Él sabe venir a entrenar aquí a hacer cardio. Le gusta sudar. ¡Ah! Sí, espérate. ¿Cómo está, papito? Siga sudando, siga sudando. Si ves, no habla nada. Déjenlo ahí tranquilito. Ya, pepila, Milón, entonces entrenemos. Ya te veo que has hecho cardio. Ahora vamos a comenzar a endurecer todo lo que es glúteos, todo lo que son pectorales. Y para estas nalgas, ¡ay!, vamos a bajar con una linda dieta. Está bien, Milón. Te vas a pegar 47 claras de huevo en ayunas. No, pe, Milón, guácala esa noche. ¿Para qué sirven eso? Yo qué sé, pero eso bien, Roque, compañero, y el mal le sacaban hartísimas venas. Cuando estés tu coto, te van a hacer el venoso. ¿Qué pasó, mamacita? ¿Qué pasa, cuñada? ¿Qué tal? Ay, ¿qué hizo? Tranquila, mi guachito, que eres el zombi de helado.
No le dirá nada porque luego viene y nos come el cerebro. Es verdad, me come el cerebro. Ah, no, pero usted no tiene. ¡Oye! ¡Oh! ¡Marcelo! ¡Ah, mamacita santa! Relájese, ¿qué de hacer? ¿Qué pasó? ¡Me pasa de todo! Solo bien, te supe justo cuando íbamos a sudar. ¿Dónde hay? Cuénteme rápido, desembuche. Es que yo quise ponerlos así en vereda. Esos chicos problemas, pero fracasé. Güey, colorada, la plena, que siempre uno tiene que estar resolviendo los problemas. ¡No te metas en pito donde no están llamados! ¡Deja que mi gordo y la Betterflow resuelva esa nota, güey! ¡Es que ellos también fracasaron! ¡Ucha, ¿dónde? ¿Tú crees? Creámosle. Dame, dame, mi huesito, aquí soy yo para usted. ¿Mi novio? No. Yo soy tu marido. Y te amo. Por lo tanto, tus problemas son mis problemas. Porque yo soy Andy. Y yo soy Robert. Y juntos somos... Andy. Y Robert. Y nosotros nos vamos a encargar de tu problema. Gordito, ¿quieres un poquito de juguito? ¡No, no, no! ¡Anda, loco! ¡Oiga! 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 Pedazos de muerganitos. Mira, ya estoy harto de esa obra social. Que ustedes en este momento se cogen y se larguen de mi casa. Plena, ¿nos podemos ir? Sí, lárguense. ¡Ya, plena! Buenas noches, Cotopaxi. Muchachos, he aquí una muestra futura de lo que van a ser ustedes. Yo cuando tenía su edad anhelaba esa puerta que me abran para que sea la libertad. Para volar como una paloma blanca. Pero no es la realidad de la calle esa. La realidad de la calle es la hambre, el frío, el calor. No hay quien te apoye, no hay quien te tienda la mano. Vamos a ser unos fracasados, compañeros. No quiero que ustedes terminen como yo. ¿Qué opinan, muchachos? ¿Qué opinan de mi barbarie? ¡Tony! Dime, hija. ¿Nos puedes prestar el carro? ¡No! ¡Vamos, muchachos! ¡Lárguense aquí! O sea, en el intento está como quien dice el éxito, yo lo intenté. Sí, pero se fueron. ¡Bien! Oye, John Eric, ¿tú crees que esos pelados van a seguir molestando a Marcelo y Marcelo podrá con ellos? Ni de broma va a poder con esos chicos. Además, yo creo que el combo va a perder la acreditación. Y nos van a quedar sin trabajo, imagínate. No puede ser, nos tocará volver a la calle. ¡Volver a la goma, no! ¿Qué? O sea, yo era zapatero, por eso digo lo de la goma. Oye, ¿qué es esto de aquí? ¿Oye? Mira, acá. John Eric. John Eric, no puede ser. ¿Estás pensando lo mismo que yo? Sí, quiero comer papas fritas. No, John Eric. Mira. Mira, John Eric. Esta es nuestra solución. Un gimnasio, ya sé. Nos vamos a poner tuco. Y vamos a hacer un espectáculo de stripper para peluconas, tú ya sabes. No, John Eric, ¿no te das cuenta? Todo este gimnasio puede ser la solución a nuestro problema. ¿Mm? Es verdad, es verdad. ¡Epa, epa, epa! Dime, gordito, ¿qué pasó? ¿Ganamos la acreditación? Ajá. No. ¿Y ahora qué hacemos? Nos quedamos sin trabajo. ¡Lo logró! ¡Don Dai lo logró! ¿Qué? ¿En serio? ¡Venga, venga! ¡Muévete! ¡Muévete! Yo creo, muchachos, que ha llegado el momento y la hora de demostrar lo que yo le he enseñado. 5, 6, 7, 8. Esta es notería. Yo sí vería. ¿Cómo Don Dai lo logró? ¡Los tiene a todos alineados! Esa es la pregunta, ¿cómo lo logró? Me va a dar doler decirlo, pero... perfecto, Don Dai. Él es mi amigo. Y pensar que un día... él es mi amigo. Pero bueno, tienes que premiar a Don Dai. ¡Chicos, quieren helado! ¡Sí! ¡Sí!
Vayan afuera que está el heladero que mi gordo paga. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué esperas en el número? Tranquilo, ¿qué pasó? Tiene que dejar que él haga lo necesario y además tiene que premiarlo. Ah, usted dijo. Oye, disculpa, ¿cómo lo hiciste? Ah, fácil, tranquilo. Les hablé, les dije, les di un buen consejo y ahora esos chicos han cambiado. Pero no entiendo todavía qué fue exactamente, o sea, cuál fue el punto. Ah, ¿qué fue lo que hiciste? Exactamente, sin golpes, sin palos, sin gritos. ¿Cómo ellos lograron entenderlo? Es simple, le dije que yo también tuve esa edad. Y cuando yo tenía esa edad, también era así de rebelde. Pero le dije que todo mundo tiene un propósito en la vida. Y le dije, miren, aquí hay un espejo. Cuando yo entré a escuela famosa... ¡Cállate! Bueno, después de todo, es verdad. Nunca pensé que iba a decir esto. ¿Por qué? ¿Me amas? No. Qué bonito que eres. Yo sabía eso, ¿sí? Estrellita, estoy muy feliz. Al fin me dieron la acreditación del combo y podemos trabajar en paz. Ay, sí, y ser felices. Por fin podemos trabajar en paz. Pero todavía necesitamos resolver un pequeño problema. Hola. Toma siempre. Comenzando. Te levantas temprano, desayunas, tú mismo lavas tus platos. Tienes que lavar, planchar, cocinar, tu misma ropa, porque con vos completarás aquí no hay enfriar.